los componentes bioactivos de estas especies que nosotros tenemos en la Amazonía. Entonces, estas cuatro especies nosotros las hemos recogido del campo, por ejemplo, el borrego, que también está en la región Amazonas, es una planta muy conocida en el mundo. En la región sur de Perú la conocen como cuña, ¿no? Eso, y la utilizan los pobladores de la región, lo utilizan en sus comidas típicas. Luego tenemos el otro, el romero. Bueno, el romero sí es conocido ya a nivel mundial, no está nativo. Tenemos también el huacatay, ¿no? Que lo encontramos nosotros sembrado o creciendo en la misma planta de las casas de todos los pobladores que encontramos en la región. Y también tenemos el sachaculato. El sachaculato es una especie no tan conocida porque crece, en la primera parte este sachaculato no se cultiva, no lo cultivamos. Este sachaculato crece de manera silvestre, ¿no? En la zona baja de la región Amazonas. Aproximadamente a una temperatura como la que estamos hoy, ¿no? Y a una altitud a la que estamos hoy. O sea, esto crece en la parte seca y generalmente crece en las comunidades nativas a favor de nuestra región. Es una especie que no crece mucho, no tanto como el huacatay, como el borrego, no crece demasiado, es bien escasa. Por eso es un poco más difícil estudiar y obtener de las especies de esa chacunata, ¿no? Sí. Entonces, como objetivo de esta parte del proyecto fue determinar el rendimiento, determinar la cantidad específica y el índice de refracción y también la actividad antioxidante y composición de los aceites esenciales que nosotros hemos extraído de estas especies, de las cuatro especies. Entonces, ahí en la fotito ustedes pueden ver de que se han recogido diferentes muestras de los aceites, ¿no? Y se ha obtenido su aceite, perdón, de las especies, y se ha obtenido su aceite esencial. Así es. Este es el mapa del Perú. Y esto, lo que ustedes ven acá, es la región Amazonas. Esta región pequeñita, a un poco le puse. Hemos aplicado un zoom ahí para ver los lugares de donde se han extraído estas especies. Por ejemplo, el huacatay. Podemos encontrar nosotros en la parte sur de la región, todo lo que es sierra. El borrego también está en la parte sur. Borrego y huacatay encontramos en el mismo lugar, aproximadamente. El romero es solamente uno o dos provincias de la región, lo tienen al romero, no crece en toda la región porque es una planta bien difícil de reproducir en campo. Y es el chacrano que crece en la parte norte de nuestra región, limitando ya con el Ecuador, ¿no? Entonces, por ahí, por la parte norte, en la región de Cotopaxi, por ahí están las comunidades nativas de nuestra región. La siguiente. Entonces, lo que hicimos es extraer los aceites esenciales de esas especies y luego analizarlas a través de cromatografía de gas acoplada a espectrometría de masa. Así es. Entre los resultados que hemos obtenido, hemos visto de que
la localidad del distrito de Suyubaba, ¿no? Y también en cuanto al correo, hemos entendido de Bocachimba, el rendimiento del correo puede ser 1.75, más o menos, ¿no? Y así. Entonces, en cuanto al rendimiento, la especie que más nos ha dado, que nos ha dado mejor, mejor rendimiento ha sido, por ejemplo, el mejor en el Romero, en la localidad de Cajón, ¿no? La siguiente. En cuanto a actividad antioxidante, nosotros lo hemos dividido no por distrito ya, sino por pisos altitudinales, ¿no? Hemos dividido por pisos altitudinales. Entonces hemos visto de que hay también diferencias significativas en cuanto al Huacatay, al Alboreo y al Romero. Pero el Sachi Plano ya lo tenemos en cuenta por su bajo rendimiento. Fue la especie que tuvo el más bajo rendimiento, inclusive. Hemos llegado a una cantidad de 0.001% más o menos de rendimiento de Sachicuán. O sea, el Sachicuán no es la especie que a mí me da un rendimiento bueno de aceite esencial, por lo tanto, quedó ya descartado. La siguiente. Y en cuanto a los componentes volátiles de estas especies, hemos encontrado que, por ejemplo, para el aceite de Huacatay, el mayor es el 24.74%, en la misma edad. Hemos encontrado que para Huacatay también pertenece el 1 a la mantanón, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, la polegona en el aceite esencial de Borrego. Hemos encontrado el alfa pineno en el aceite esencial de Romero y también en otros cosas, ¿no? Entonces, tenemos que saber de que esta polegona es la molécula que prácticamente la biografía les atribuye los efectos antimicrobianos a esta molécula de acá. Y lo que hemos visto es de que el aceite esencial de poleo es el único que contiene la polegona dentro de todas las especies y contiene un porcentaje considerable de polegona. Así es. Dentro de nuestras discusiones, podemos ver que los valores obtenidos se encuentran dentro de los valores reportados por Chacha. Diversos autores han realizado ya estudios sobre estos, estas especies nativas, sobre estos aceites, pero lo han hecho en diferentes lugares. Y hemos visto que nuestros resultados concuerdan con estos hallazgos, concuerdan con los hallazgos obtenidos por otros autores. La siguiente, por favor. Por ejemplo, el aceite esencial es el que ha obtenido un mayor rendimiento. La siguiente. En cuanto al aceite, a la actividad antioxidante, esta actividad antioxidante ha sido medida a través del índice IC50. Ustedes sabrán que el índice IC50
Eso es todo, muchas gracias. Ah, pero si puedes pasar la última. Como les dije, el agradecimiento va para el Ministerio de Educación.